toda la información en agendaldía.net. La doctora Luis Páez, la gerente del TRO, presenta primero un balance ante la Asamblea del Departamento. Hablemos de los temas, la Asamblea y la Junta que hubo también del TRO. ¿Y qué pasó en la Asamblea, doctora? Bueno, yo diría que igual que en la junta que teníamos en este momento, la Junta de Socios y Junta Regional, para entregar un informe acerca de lo que fue el año 2016, para lo que viene en la proyección del 2017, y creeríamos que fue satisfactorio entregar un informe en donde decimos que estamos acomodándonos al plan de desarrollo del departamento Norte de Santander, un norte productivo, en dos aspectos como el aspecto turístico y lo que tiene que ver con el posconflicto, con todo el proceso de reconciliación. Y esto, hemos podido ajustar no solamente nuestro plan de trabajo, sino también nuestra ejecución frente a ese tema. Es satisfactorio porque logramos pasar un año de difícil situación económica con unas medidas bastante fuertes que debieron trazarse desde el gobierno central, en las que pudimos, a pesar de ser una empresa industrial y comercial del Estado, con un gran esfuerzo y con dos departamentos con bastantes dificultades y bastante golpeados, poder salir avante con las propuestas que se hicieron y establecer estrategias que nos permitieran ser más proactivos y mucho más eficientes. Entonces creo que el balance positivo es tener un equipo no solamente de infraestructura tecnológica, sino un equipo humano extraordinario que facilitó este proceso. Nosotros estamos con todos los cableoperadores, ¿no? Déjeme decir, absolutamente todos los cableoperadores. Logramos desde el año pasado ingresar a la parrilla de DirecTV, y en la parrilla de DirecTV nosotros estamos en el canal 144, en este momento disfrutando la posibilidad de que nos puedan observar durante 8 horas en el horario que tenemos ahora restringido de 11 de la mañana a 7 de la noche, pero ya ingresamos a la parrilla y aspiramos a ampliar a toda la frecuencia 144, ojalá a más tardar a finales de este año, comienzos del 2018, que permite que no tengamos excusa para no ver el canal TRO, que es el canal regional y que finalmente es el que transmite todo lo que pasa en los dos Santanderes. Estamos llegándole absolutamente a todos los municipios, tenemos diferentes productos que nos permiten llegar en forma efectiva, contundente, y esto es lo que hace que podamos estar compitiendo precisamente con todos los espacios que queríamos hacer. El canal TRO es el canal de la gente, es el canal del Gran Santander, es propiedad de Norte de Santander en su gran porcentaje, porque tenemos un 33.03% de la gobernación del Norte, de tal manera que es para el uso de los nortesantanderianos. Lo que estamos buscando es que sea asequible a la gente y que sea parte de cada uno de los nortesantanderianos, a un total posicionamiento y a la posibilidad de tener con recursos propios mayor libertad para poder lograr ser lo que la gente quiere que sea el canal, una parte de cada uno de ellos. Obtener credibilidad no es fácil. Lograr llegar a todos los municipios, les he contado a la gente lo maravilloso que es el norte y la importancia de estar en absolutamente todos los municipios. Tenemos amigos en todo el departamento, de tal manera que eso me ha facilitado la labor, pero tenemos que meternos con muchísima mayor agresividad porque aún falta, pero tenemos muchísimo municipio del norte, donde yo diría que ya estamos en el 30% de los que han dicho quiero estar en el canal TRO, y nosotros dijimos, pues si esto es suyo, ¿cómo no va a estar? No, necesitamos mirar los estados financieros satisfactoriamente. El 2016 no tenemos ningún tipo de problemas, pasamos con un buen ingreso y con un buen manejo de recursos, eso ha sido rescatado por toda la Junta, y andamos con unos proyectos de posicionarnos en los dos departamentos, municipio por municipio, de los 127 municipios, y en especial muy enamorada, pues obviamente, de mi norte. Entonces eso nos ayuda a que seamos más contundentes, carta libre de la Junta para que tengamos mayor presencia.